En San Basilio de Palenque vive la artesana Ernestina Miranda, quien produce piezas artesanales sonoras desde la casa comunitaria que lidera. Con ellas, busca prolongar la vida de las expresiones artesanales y artísticas autóctonas de Palenque. Quien lo pila no lo come, que está sentado si lo come. Y yo que lo estoy pilando, no me gano ni el pega o arremáchalo. Por su parte, la investigación de la artista Carmen Sabanguera gira en torno a las nociones de identidad afro. Juntas, proponen una obra cuya materia prima sea el totumo, una planta con propiedades curativas y artísticas. De esta manera, elaboraron una maraca de totumo y la colgaron en el espacio de exhibición. Las unidades llevan los colores representativos de la bandera de Palenque: negro, azul y verde. El capital humano pasó de 2 a casi 15 personas involucradas en la creación de la pieza. Al final, se trasladaron las piezas a Cartagena para su socialización en la sede del Banco de la República en La Heroica.